Disparar. Cazar realidades. Inventar combinaciones. Relacionar objetos, ideas, tiempo. Es encontrar el momento adecuado para hacerlo. Es saber elegir el detalle. La luz cambia. Ya es tarde. Y a veces sacar una foto es jugarse la vida. Películas, rastros de rasgos, sombras y luces, la escala de grises, el negro infinito, agujero, el brillo del blanco, la luz. Las fotos de los compañeros no las saqué yo. Yo sacaba las fotos de los milicos para hacerles los documentos falsos. Pero un día, en el laboratorio, vi que tenían una gran bolsa llena de negativos para quemar. Era ya el 83. Ya se venían los cambios. Y entre ellas vi mi fotograma. Mi propia foto, 20 días después de nuestro secuestro, la que sacaron el mismo día en que nos fotografiaron a todos contra la misma pared. Y agarré un puñado, todas las que pude, y las escondí. Cuando camino por esos lugares, recuerdo a los compañeros, en esos lugares. En cada rincón hay un pedacito de vida que no ha sido valorada. De alguna forma ha sido arrasada. Los recuerdo a los compañeros. Esos compañeros están en mí. Cuando subo a Capucha, siempre están en mí. Es una sensación rara. Por un lado, para mostrar hacia afuera. Pero por otro lado, el mostrar hacia adentro es muy doloroso. Muy penoso a veces. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo a pesar de todo ese dolor. Hay que demostrarlo para que la gente que viene después, para aquel que desconoce lo terrible que sucedió acá, para que nunca más nos vuelva a pasar algo así. Es un poco desgarrador, ¿no? Pero hay que ponerse fuerte, porque esto sucedió acá. Acá existió el mal humano. Se naturalizó. Se hizo casi común. Y también se hizo común que se tratara de olvidar todo y se dijera, no hables de esto. Pero hay que hablar, porque esto tenía un componente político, social, cultural, tan intenso que a uno se le hiela la sangre si acaso ellos hubieran triunfado. No existiría la memoria. Hablo siempre de una construcción paciente. Conozco la potencialidad que tiene nuestra patria y existe la posibilidad de reconstruirnos mínimamente y a partir de ahí ir hacia un destino de grandeza.
Volver a atar el hilo histórico es cuestión de tiempo. Pero es importante que cada vez más manos aten ese hilo de la historia. Diario La Voz, 30 de agosto de 1984. Mira vos qué notable. Creo que fue el único medio que registró en una conferencia de prensa cuando yo las presenté las fotos. Y este diario lo registró y tomó todas las fotos. Fotos de los represores, de los compañeros. En el juicio de las juntas ahí fue distinto. Ahí sí hubo un registro amplio y muy detallado, incluso, con muchas interpretaciones, por supuesto. Diga su nombre y apellido. Víctor Melchor Basterra. Fotos de Víctor son paradigmáticas, porque son fotos que Víctor sacó en la ESMA y que pusieron nombre y apellido a personas que pretendieron quedar impunes, que pretendieron llevar adelante los hechos más aberrantes en el anonimato, usando apodos, sometiendo a sus víctimas a situaciones límites de la condición humana, sin darse a conocer en lugares clandestinos. Y esas fotos les puso rostros, les puso nombre y apellidos a los represores y sirvieron justamente para que la sociedad sepa quiénes hicieron lo que hicieron y los familiares sepan quiénes fueron los responsables del secuestro, desaparición y asesinato de sus seres queridos. Yo. Miente. Juro por Dios. Miente. Como bien dijo Jorge Luis Borges, aquel 22 de julio de 1985, después de haber escuchado mi testimonio, es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieren acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Hablar de mi viejo, era un laburante, un trabajador que vivió una hermosa historia en la época del peronismo, creció en esa época y un día le arrebataron el país. La existencia de la foto de Víctor nos enteramos el día 30 de agosto, cuando salió en diario La Voz. Y ver las imágenes de los represores, por un lado, y decir, es este.
lo llevan detenido de su lugar de laburo. Él se levantaba todos los días a la mañana temprano, porque él vivíamos allá en La Plata y trabajaba en Francisco Varela. Así que a las 6 más o menos se estaba yendo, porque lo veo con la campera esa de corduroy marrón con corito. Eso es lo que me acuerdo cuando veo esa foto, la última imagen de mi hijo. ¿Cómo hice para sacar las fotos de la ESMA? Con un fuerte componente de inconsciencia. Yo tuve la desgracia y la suerte, para la memoria, de sacar de ahí adentro las últimas fotos de compañeros después de una tortura. Para mí, esas imágenes son una búsqueda de la verdad que políticamente se traduce en la exigencia de que digan dónde están y qué hicieron con los compañeros y quiénes son los responsables y ejecutores de las desapariciones. Para mí, fotografiarlos no era solamente disparar la foto, sino la idea de que esa foto que le sacaba el represor tenía que ir a algún lugar. Saqué más de 100 fotos y fueron más de 100 momentos de riesgo. Algo que tenían escondido los milicos era su identidad. Cuando te torturaban, te ponían una capucha para que no los vieras. Era como estar ciego. De alguna forma, las fotos muestran todo eso. Corren el velo. Sacan a la luz lo que calla la historia oficial. Sacarlas de ahí adentro fue robarle la identidad a esos tipos. Es una pequeña venganza después de lo horrible.